Hermanos, soy el padre Pablo Emanuel Fernández. Estoy en la parroquia de San Gabriel y vamos a escuchar el Evangelio de Mateo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio del día de hoy, que estamos celebrando a todos los santos, la invitación que Jesús nos hace para ser parte del reino de los cielos, y no solamente del reino de los cielos, sino de los elegidos por Dios para gozar de la presencia del Padre Celestial. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús, al ver a la gente, decide subir al monte y sentarse. En una reflexión teológica podríamos decir que subir al monte es subir a la presencia de Dios, y sentarse en la presencia de Dios es ocupar el lugar de Dios. Entonces Jesús hoy nos muestra algo increíble para regalarnos las bienaventuranzas. Dichosos, dice Jesús, los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. ¿Y esto para qué? Para mostrarnos qué es lo que debemos de hacer para ganarnos el reino de los cielos. Seguramente es que muchos han sufrido, muchos han pasado pobreza, muchos han deseado justicia, muchos han luchado por el reino de los cielos. Y eso es importante, pero Jesús nos invita a que no solamente sea luchar, no solamente sea sufrir, no solamente sea pasar alguna necesidad, sino que sea por el reino de los cielos. Termina el Evangelio del día de hoy en palabras de Jesús diciéndonos: alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, si todo lo que han hecho es por causa mía. Jesús nos está invitando a que miremos el rostro del otro, del sufriente, del que necesita, del que quiere ser considerado hermano, del que quiere ser considerado hijo, del que quiere ser incluido en el reino de los cielos. Y si nosotros podemos poner en práctica esta enseñanza, esta bienaventuranza de Jesús, nos espera la misma gloria de ser también nosotros bienaventurados, porque aquellos hermanos nuestros nos muestran el camino a seguir, que es el camino que Jesús nos ha propuesto para nuestra salvación. Los invito a que vivamos al máximo siempre la vivencia de Jesús, que vivamos al máximo el ejemplo que Él nos da y que seamos verdaderos discípulos, que estemos a la escucha de Jesús para formar todos juntos esa iglesia triunfante de todos los santos que hoy estamos celebrando. Que Dios los bendiga a todos.